¿Qué pedo, rocheros? Aquí traemos un nuevo videito para el canal. Un video demasiado chido, demasiado coqueto para toda la banda. Gente, te traigo cómo funciona el nuevo evento de One Punch Man, gente. Camino a héroe, el cual vas a conseguir muchas cosas gratis, gente. Entre ellas, lo más importante, la camisita oficial de esta colaboración, hermano, que está muy bonita, gente. Y muy curiosa, hermano. Y muchas cajas de armas, gente, totalmente gratis. Es una locura esto, de verdad, hermano. Pero nada, como siempre te he dicho, gente, antes de continuar con este video, apóyame para que siga haciendo este tipo de contenido, gente. Activa la campanita y suscríbete aquí en YouTube, que eso me daría un montón, hermano. Y apóyame allá en Facebook, Instagram y TikTok, gente. Y muy al cual andamos reventando por todas esas redes sociales, hermano. Y por favor, recuerda que todos los links de todas esas redes sociales están aquí y en todos mis videos que subo, hermano. Y nada, gente, de tanto rollo, pues vamos a darle, gente. Quiero enseñarte de ese ladito que ya se encuentra el evento Camino a Héroe, gente. Completa las misiones diarias para recolectar. Únete el evento para obtener, gente. Aquí está la camisita de Saitama, gente. T-shirt, gente. Está muy, muy bonita, gente. Ahí para que andes ahí, pues presumiendo, te quede de recuerdo, gente, de la colaboración, hermano. Es una locura eso, gente. De verdad, está muy, muy bonita. Dice, vamos a ver los detalles, gente. Los detalles para entenderle más a este evento. Un nuevo desafío en tu camino. Incluye cajas de tesoro y monstruos, hermano. Ojo con esto. Más detalles. Como número uno, gente, tenemos que explorar el camino y recolecta token de exploración completando las misiones diarias, gente. Ahora te voy a mostrar cuáles son las misiones diarias. 2. Abre la caja del tesoro para obtener tokens, gente, y úsalos en la tienda de canje, gente. Ojo. Cuando te encuentres con un monstruo en la siguiente parada, gente, el botón de explorar se convertirá en botón para pedir ayuda con efecto especial. Pelea y recibe recompensas ahora, gente. Vamos directamente al evento para que veamos toda esa interfaz. Ok, gente, aquí quiero decirte algo, gente. Primero que todo, este evento estará disponible a partir de ya, gente. Según dice, a partir del 10, estamos a 16, gente. Apenas está abriendo hasta ahorita, pero bueno, hasta el día 27 acaba todo esto, gente. 27 de este mes, ojito con todo eso. Vamos a leer estos puntos porque son muy importantes, gente. Muy rápido, ve el video de colaboración. Eso no tiene nada que ver. A partir del 2, gente, completa las tareas diarias y obtén token de ticket One Punch Man, gente. Ojo con eso, usa 3 tickets de OM o OPM, por así decirlo, para explorar el mapa, gente. Ahora te voy a mostrar cómo es que se va a explorar el mapa con esos tickets. Después de explorar el mapa, obtendrás token esencia de héroe, gente, en cantidades aleatorias, gente. Ojo con esto, que es muy importante. Hay 3 resultados de exploración: monstruo, caja de tesoro y airdrop, gente. Pide ayuda para defenderte del monstruo. Usa los tokens de esencia, gente. Los tokens de esencia, ahora te lo voy a mostrar, de héroe, para intercambiarlos por playera de Saitama, cajas de armas, alimento de mascota, etcétera, en la tienda de canje, gente. Ok, quiero decirte, gente, que aquí al comenzar, cuando tú comiences, gente, vas a tener un giro totalmente gratis, gente. De hecho, estamos aquí en el reloj de todo lo que hemos hecho. Me dieron un giro gratis y me dieron 3 tokens de esencia, gente. Esos tokens de esencia son muy importantes, gente. Aquí donde dice explorar, donde está el ticket y hay un 3, eso me cuesta el siguiente paso para seguir explorando este mapa, gente. Pero ¿cómo vamos a conseguir todos esos ticketcitos, gente? Haciendo las misiones que dice acá: inicia sesión, y inicia sesión hoy, elimina 3 enemigos, ya eliminé 3 enemigos, juega 3 partidas, gente, juega 3 partidas, gente. Lo único que me faltaría es juega una partida con amigos, gente. Cualquier modo de juego, hermano, únicamente tienes que cumplir los puntos que piden acá y en cualquier modo de juego vas a poder hacerlo, gente. Pero bueno, te expliqué hace rato que tenía un giro gratis, gente, y por eso que lo giré y me tocaron 3 tokens, gente, de esencia de oro, gente, que he hecho como un color verdecito, que sabe que sea. Vamos a darle a obtener los ticketitos, gente, así muy rápido para que ahorita demos más giros y tú veas cómo va a funcionar todo esto, hermano. Ok, nada, me faltaría uno, que se le juega una partida con amigos, luego lo hacemos, gente. Ahorita tenemos 12 tokens de OPM, que es One Punch Man, gente. Ya hay que girarlo aquí donde dice explorar, gente, para que vayamos luego que tengamos muchos tokens de esencia. Vamos a intercambiar esos tokens de esencia, gente, por todos estos regalitos, hermano. Vamos a elegir lo importante, es la playera de Saitama, que es muy importante. Bueno, gente, vamos a explorar, hermano. Me piden 3 tokencitos. Ya giré, gente. Ojo. Me tocó 4, hermano. 4 tokens de esencia, hermano. Ya tengo 7. Recuerda que ya aquí ya me empieza a dar como que opciones de cambiar. Pero nosotros queremos juntar 50 para que nos toque la camisa de Saitama, hermano. Recuerda que esta misión no la vas a poder hacer diario. No puedes hacerlo en otro modo de juego, gente. O en cajas de muertes. Al momento de estar en el mapa, no, gente. Únicamente esos tokens sí vas a poder pues conseguirlos en este modo, gente, haciendo estas misiones, ¿eh? Vamos a darle otro giro y explorar por 3, gente. Ojo. 3 más. Bueno, me dieron 3. Ya tengo 10 tokens de esencia de héroe, gente. Me da todavía para 3, 2 giros más, gente. Tengo 6, me quedan 6. Vamos a otro giro de 3. Ojo, hermano. 4. Bueno, no está mal. Y reinicia todo el mapa, hermano. Y reinicia todo el mapa, ¿eh? Así que ojo con eso. Vamos a explorar otra vez, hermano.
4. Y así, gente, consecutivamente vas a conseguir, gente, estos tickets para que gires y explores el mapa y te toquen esos tokens de esencia, gente, que lo necesitamos, que son muy importantes. Ahorita tengo 18, hermano, 150 para intercambiar lo que es la camisa de Saitama, que es lo que me interesa únicamente acá, ¿no, hermano? Recuerda que en inicio de sesión hoy vas a tener un giro gratis, hermano, así que no te preocupes. Yo creo que ese evento es muy fácil, únicamente lo más importante acá, hermano, pues es conseguir la camisita de Saitama, ¿no? Y según, gente, iban a dar lo que es la caja de muerte, hermano, pero esa sí no la veo por ningún lado, crack. No veo esa caja de muerte por ningún lado, si alguien lo ve me diga, porque yo estoy ciego, hermano, y no veo la caja de muerte por ningún lado. Imagino que todavía va a venir en otro evento, hermano, no lo sé, porque si nos vamos a explorar acá, gente, no hay nada. No aparece totalmente nada, hermano. Creo que esa caja de muerte, según le iban a regalar en esta vez, hermano, pero en este evento que te estoy enseñando ahorita, en ese momento, pero simplemente no salió, crack. No sé qué haya pasado, sinceramente. Está muy, muy extraño, crack, que no aparezca. De hecho, debería estar en este evento también, ¿no? Vamos a ver. No. No, gente, es lo mismo, hermano. Te direcciona al mismo evento. ¿Quién sabe dónde está esa caja de muerte? Quizás esté este al ladito. Que dice 6 días, el evento aún no ha comenzado. Podría ser un evento extra dentro del evento, no lo sabemos. Ya lo checaremos después, crack. Pero nada, gente, espero que te haya gustado el video, hermano. Deja tu hermoso y rico like, que eso me ayudaría un montón. Y como ya te lo sabes, Martabón representando, mijos. Aquí puro pinche plomo, plomito.